Ese día que llegué yo a mi casa, mi huerca, mira, volteando así con el celular. Yo, ¿qué tienes? Me estoy tomando una foto como que no me doy cuenta. Digo, ¿pero sí te estás dando cuenta? No tuvo el descaro de publicarla en el Facebook. Y todavía le puso, ¿quién sabe quién me la tomó? ¡Vamos, cabrón! Fíjate, me daban ganas de ponerle, ¡tú, ridícula! ¡Tú te la tomaste! Ahí vienen, mamá. Mira a mi hermano, mamá. Váyanse para allá, mijito, por favor, yo aquí estoy bien ocupada, no los quiero aquí, me van a echar pelos, váyanse para allá. Mamá, es que mira a mi hermano, mamá. Y ahí viene el otro hermano, tú también, mamá, es que él es bien envidioso, no me quiere prestar el control del Xbox. Yo no sé, mijito, por favor, mamá, es que no le sabe. ¿A qué sí le sé? No le sabes, güey, siempre te matan. ¿A qué no? Es que tú no me quieres enseñar, mamá, es que no me quiere enseñar cómo se le mueve el control para hacer unas retas. Es que no le sabes, güey, ya te dije el otro día. ¿A qué no? Es que tú nada más le tienes paciencia a tus amigos y a mí no me quieres. Es que tú, güey, desde que tú naciste me arruinaste la vida. Fíjate, empiezan a reclamarse en vez de ser noche de paz, noche de amor. Te desquicias y se te mete el diablo. Agarras dos cuchillos en tu desesperación, le das uno a cada uno de tus hijos y les dices sabiamente, ¡mátense, cabrones, mátense! Mamá, pues es que ¡cállate los hijos ya! Ya me cansé de estarles hablando, que no se estén aporreando. No lo quieres, cabrón, es tu hermano. Mamá, pues es que cállate, mátalo, ándale, de una vez, yo lo agarro. Mátalo, cabrón, que este sea tu regalo. Merry Christmas, ya te. Y el niño va, ándale, bájate, mijito, que en la mañana vas a ir a la escuela. Mamá, si quieres no voy. ¿Cómo no voy a querer que vayas? Ve, es que se me olvidó decirte que me encargaron un mapamundi, un cascarón de huevo, un estambre azul marino para mañana. Reacción de toda madre. Un domingo a las 12 de la noche. ¿Y por qué chingados no me dijiste? ¿Yo qué voy a hacer ahorita, mijito? ¡No chingues! Es que por eso, cabrón. Fíjate. Tú con el coraje, el papá, en vez de venir a pedorrearse, el niño te viene a pedorrear a ti. Cálmate, pues qué gritos traen en la calle. ¿No estás oyendo que el niño me está diciendo que tiene que llevar no sé qué madres mañana a la escuela? Por eso, las vecinas te están oyendo, hombre. Ya, mijo, ya vaya, acuéstese usted. A ver en la mañana cómo le hace su mamá para que le lleve eso, fíjate. Obvio no, ma. O sea, obvio para mis 15. ¿Fiesta o viaje? Pues no sé, hija. Pues, ¿qué prefieres? No, pues yo por mí nada de eso, o sea, yo prefiero un pastelito aquí en la casa y cantando las mañanitas nosotros. Ay, ma, es que no sé, estaba pensando, está muy padre la fiesta, pero es un solo día, es un mini ratito, mucha friega, aparte, pues van a ser como 3 vestidos, uno para el video, otro para la misa y otro para el salón, o sea, es demasiado gastadero, ¿sabes? Y muchas pruebas de maquillaje, de vestuario, yo no quiero pasar por todo eso, por eso yo creo que mejor igual un viaje. Pues está bueno, pues, un viaje. ¿Y a dónde quieres ir? Yo dije, ahí viene el chingazo, me va a decir que quiere ir a Cancún, a huevo, a gastar a lo güey allá. No sé, ma, o sea, es que no quiero como que una sola ciudad, quiero visitar varias. No sé, España, Italia, Francia, Marruecos, Inglaterra. Digo, por eso, hija, o sea. ¿Te acuerdas cuando te llevé a Puerto Vallarta, hija? Tenías 2 años, hija. Ese día, mira, te llevó una ola, te arrastró muy feo. Entonces, yo creo que de ahí tú te bloqueaste si no te acuerdas, pero Puerto Vallarta es muy bonito, hija. Si quieres, vamos allá. Mamá, obvio no. Es que, mija, está bien, si quieres ir allá, vamos. Pero mejor agarra otros lugares que hablen español, hija, porque yo ahorita el inglés no lo ando como dominando bien. Si imagínate, yo allá en Inglaterra me topo a la reina Chabela, ¿qué le voy a decir? Nada más, hi, how are you? Imagínate, o sea, y si me saca plática, ¿cómo le contesto? No sé cómo contestar. O sea, yo sé hablar, pero no contestar, o sea, ¿me entiendes? Digo, ahora, tu papá,
¿Ya te pusiste a pensar, Rigoberto, en Francia? ¿Cómo va a andar hablando? No sabe francés. Ya lo, ya, o sea, imagínatelo en tu mente, Rigoberto. Oui, oui, oui. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Le dije, no, no le hagas eso a tu papá, mija. También tranquilízate, ya me imagino cómo les enseñar a puros pinches gritos y malas palabras. No, es con amor, tranquilidad y paciencia. Anda, cabrón, al día siguiente no hice la tarea con el niño. Me esperé que llegara Rigoberto. Llegó Rigoberto y le dije, ándale, el niño va a hacer la tarea contigo. ¿Yo por qué? Digo, ¿por qué? Porque tú eres la fuente de la paciencia de este hogar. Dije, por favor, ilústrame, oh gran maestro de la paciencia. A ver, espérame. Yuridia, ¿qué? ¿Aquí qué pedo? A mí me dijiste que iba a leer. Esto es matemáticas. Yo hago de todo, mijo. Matemáticas, español, geografía, biología, hasta cosas que yo ni sé, estoy aprendiendo junto con él. Le dije, échale. Por eso, pues es que... Esas son fraciones. Multiplicación de fraciones. Pedo aquí. Son. Si se sube. A ver, hijo, ¿cómo te dijeron a ti que se hacían? Preguntándole al niño, oye. Porque el papá, ¿cuándo jodidos te ayuda? ¿Eh? No quiere ni comprar los libros. Empieza el vato por eso. Y los del año pasado no le sirven. Oye, imagínate. Ahí está. A ver, tráeme las libretas, mijo. No, es que también, o sea, hay que economizar. Mira, chingo de hojas pasadas. Es que se escriben los dos lados, hijito. Ay, es que se me pasa por eso. Mira tu pinche gastadero. Yo digo que arrancarle las que ya tienen usadas y... Y pues dejarle las que por eso nada más son como 10 hojas. 10 hojas son 10 hojas, o sea, son 10 temas que tiene que escribir. Ya te, o sea, el vato, ¿eh? Te ponen a forrar tantos libros y luego deja tú, cuando tienes uno, batallas, cuando tienes 5, 6 criaturas, todos en la escuela. Ay, cabrón, no quieres ni que se llegue el inicio de clases. Te agarras todo un día para estar forrando. Con el lustrina no hay pedo, ponen las mendigas cinta ahí, ¿verdad? Ya en pedacitos para de volada doblarle y agarrarle. ¿Dónde llega el niño? Mami, se te recarga, ya te pegosteó toda la cinta en la mesa. Empiezas, vete para allá, mijito, por favor. Váyanse para allá. Estoy bien ocupada, todavía tengo un chingo de libros y libretas que forrar. Váyanse para allá. Mamá, es que tengo hambre ahorita. Oye, los niños tienen hambre. Sí, es lo que te iba a decir, yo también. O sea. Y el vato acostado, oye. Quieras que no. En la forrada de libros te metes un mal humor, sale un demonio interno que tiene uno, ¿a poco no? Donde empiezas, luego te dan unos libros así de gruesos, como tipo enciclopedia, que también para protección lo tienes que forrar. Es un pedo, oye, ahí está uno de, ah, no, hombre, es que chingado. Y el vato, por eso, entonces no nos vas a dar nada de comer. Es donde uno se desespera. Ah, es que necesito que me ayudes. ¿Por eso? ¿A qué? Estírale, por favor, pinche libro está bien grueso, yo no sé para qué. Por eso, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que estírale al papel contact, estírale para allá, en lo que yo le voy metiendo de acá. Por eso, ¿así? Sí, así. Y ahorita yo le voy dando así, tú le vas dando la vuelta. El vato parado porque se pone a ver la tele. Dale, dale, ¿qué te...? Oye, y uno así de... Dale la vuelta. Mira, este güey. Hicieron una película. Dale la vuelta, le... ¿Cómo? Ya, te estoy... ¡Mira lo que hiciste! ¿Ahora qué hice yo? Pero cuando a la mujer le llega el desquicio total, al marido le llega la calma del Himalaya, nada más se despierta para irte a juzgar, con su cara de modorro te está diciendo, ¿crees que está bien lo que le estás diciendo a los niños? Que se maten. Yo sé que no está bien, pero entiéndeme, oye, yo además a ti te dije, cabrón, que los cuidaras. Mira, ahora ya el pedo es conmigo, fíjate, ya se sintió agredido. A ti te dije que los cuidaras, ¿lo estás haciendo? ¿Verdad que no? Aquí vienen, les dije, yo no quiero a nadie, no quepo aquí. ¿Dónde está tu hermana que dijo que iba a venir a ayudarme? Puro pedo, porque se trataba de venir a cocinar, se tratara de putear, aquí estuviera, pero no está.
el mendigo papel contact ya está todo lleno de burbujas. Estoy perdiendo mucho tiempo en estarles reventando las mendigas burbujas. Y luego el pinche huerco llegó y me pegó todas las cintas. Y luego tú, mira el pinche libro, tengo que volver a cortar otro. Por eso, a ver. ¿Sabes qué? ¿Entiende? Entre más estresada estés, menos te salen las cosas. ¿Ya? Ahora resulta que estoy casada con César Lozano, que me está motivando. Mira, ahora ya está con mi hermana. Y tu mamá también, que por eso tiene un huerco de cada uno. Empiezas a sacar todo lo que traes en el alma. Y el marido, en vez de tranquilizarte y decirte, ahorita te ayudo. No, por eso, tranquilízate. Es que entiéndeme. Yo ya estoy cansada. Sí, ok. Te entiendo. La pregunta aquí es... ¿Por qué estás así? Porque estoy así. Ven a ver todo lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy echada nada más como tú ahí roncando. Ya te pusiste a ver según tú mi pobre angelito, como si nunca la hubieras visto la pinche película. Y ahí estás dormido. Y te dije, y yo ya me cansé. Yo ya no sé qué hacer. Pinche masa no se acaba. Ya saqué 7 tamaleras y no se acaba la pinche masa. Ya hasta hice tamales güeros, no tienen nada, es pura masa. Y ni así se acaba. Ya hasta tiré un pedazo que es que accidental y no se acaba. Pinche pavo, me salió munra, no se quiere cocer. Desde la mañana está en el horno. Ya se quemó de afuera y de adentro se le oye hielo. ¿Qué hago? Pinche espagueti, ve a verlo, es engrudo, en tortón nomás ahí. Los romeritos ya es para dip, ya ni siquiera los voy a servir. Ya no aguanto las patas. Me arde la espalda, me duele la cabeza. Por eso, ey. Es que entiendo todo lo que me estás diciendo. Pero te pregunto, ¿para qué tanta comida? A mí me hubieras hecho un lonche de jamón. ¡Ay, hijo de tu madre! Uno, ¡ay, le quiero hacer la fiesta de un año! ¿Para qué? ¿Para qué? No seas pedera. La criatura no sabe ni qué pedo, no sabe. Pues sí, pero no sé, o sea que pues le va a quedar el recuerdo. Por eso, al niño le queda el recuerdo y a mí el pinche gastadero, todo endeudado. No seas así. Algo sencillo, algo bonito. Claro que para nosotras lo sencillo es preparar todo. Sorry, así somos las mujeres. Y empezamos a ir a ver el salón, que la piñata, que del personaje, porque ahora se usa que el personaje. Hasta ahora se andan usando a hacer playeras. Mandas a hacer playeras y hablas a vendocamisetas.com para que te hagan la playera de la criatura. Que intensamente, que Superman, que Batman y la chingada, todo lo mandas a hacer, que te quede bonito, para ir todos iguales, tu vato, encabronado. Esta madre no me queda a mí. Pues es que es XL, por eso, pues es que vienen reducidas estas madres, porque... Hoy era de Superman la fiesta, no, ya le quedó aquello ya desfigurado, ya parece de Lego, todo cuadriculado, pixeleado, donde se retiró la chingarera. Ahí está el vato, llegan tus sobrinitos, siempre hay sobrinitos, ay, que aunque sean niños, caen gordos, ¿a poco no? Ya nada más escuchas tu vocecita de, ¡hola, tía! ¡Ay, pues su madre! Y hasta le hablas a tus hijos, porque sabes que esos niños son desmadrosos y van a ir a desmadrar las cosas de tus hijos y le hablas a tu hijo así, ven, hijito, ven. Mamá, ven. Desciérrame los cuartos. Ponle seguro. Saca, nada más deja un solo papel de baño, porque estos cabrones se lo van a acabar. Y cuida tus cosas, mijito. Porque si veo que te las destruyen, te voy a dar un chingazo a ti a ver si así se te quita lo pendejo. ¿Entendiste? Fíjate los mensajes navideños que dice uno. Ay, anda el vato, muévelo, estíralo, hijo, estíralo de volada y conéctale el cable. Pues no, que no podía así, pero de niño, o sea, hay que motivarlo. Fíjate, ¿para qué conectan esos videojuegos? Para jugar ellos, ¿a poco no? Ya nada más lo agarran y... A ver, espérate, hijo, yo, papá, espérame, te lo tengo que programar primero.
Hay que hacer un perfil, a ver. ¿Cómo te vas a llamar? Ponle mi nombre. No, espérate, o sea, un nombre acá chido, imponente para los juegos. Le voy a poner Ereto 86, ¿ok? Ereto, pues ahí está, Ereto 86, aprobado, vamos, cabrón, ¿eh? No, hombre, fíjate, salieron los niños con su regalo en la mano, con una cara de decepción. Que la disfruté, no saben cómo disfruté ver la cara de mis hijos así. En triste total, o sea, hasta le dije yo, ¿qué tienen? Mi hija, la adolescente, ma, ¿es neta? Y yo, o sea, ¿por ahora por qué? Rigobertito, ma, ¿por qué esto, ma? Hasta la niña chiquilla, y luego la niña chiquilla, le tengo que entender bien, porque sí habla todo mi hija, pero como se pone en la tablet todo el día, a ver, es el YouTube Kids, ¿verdad? Que son puros de videos para niños chiquillos, pero es de todo el mundo, ella está viendo quién sabe qué fregaderas de otros países, y me habla como española la cabrona, de 4 años, y me va diciendo, ah, pero ¿qué es esto, tía? Y yo, que no soy tu tía, soy tu mamá. ¿Verdad? El vato escogió un vato barbón y la chingada viene acá, ¿verdad? Ese vas a ser tú. Vamos, cabrón. Déjate enseño primero cómo se juega para que le entiendas al juego. Ese es el Call of Duty. Se trata de matar a todos los cabrones que puedas sin que te chinguen la bandera. Fíjate, ahí está el vato, fíjate. No le supo explicar los números esos cruzados, pero el mendigo juego está bien prendido. Y ahí está el niño. Papá, préstamelo, papá. Préstamelo, nomás quiero jugar una. Espérame, es que pon atención, hijo. No es fácil este pedo, o sea. Tiene su gracia esto, o sea. Mira, ahí está, ya me lo chingué este. Y avanza niveles, y avanza niveles. Y el niño aburrido. Papá, es que yo quería jugar, papá. Por eso, y ahorita ya es noche. Vete a acostar. Mañana volvemos a jugar, ya te volvemos. Oye, pues todos encabronados, pero ahora qué tienen. Ma, es que neta, ma, o sea, ¿qué es esto? Mija, pues qué, es mi mano dibujada y te le puse frijolitos y te le puse con mucho amor. A ti te tocó de frijoles, a ti te tocó de coditos y a ti te tocó de arroz. ¿No les gustó? Obvio, no. Pues ni a mí tampoco cuando ustedes me los dan a mí, cabrones. Pero yo sí tengo que fingir demencia. ¿A poco no, señoritas? ¿Vemos lo que recibimos?